as you know, the earliest Christians believed that Jesus was going to make his second coming right away. In the Christian Bible, they're told that this generation, the many people of this generation who will not die before Jesus makes his second coming. There are many of you standing here who will not taste of death before this happens. Of course, that never occurred. The idea of a second coming is unknown to the Jewish scriptures, but it is the refuge of a false Messiah or a false messianic claim. Every false messianic claim has as its the person to whom the claim is made of, that person dies. You either can say, I made a mistake, or you can say, all right, he's obviously going to come a second time. Entonces explica de que los primeros cristianos que fueron durante la misma época que Juan Carlitos, ellos mismos pensaron y creyeron que él iba a regresar de la muerte en esa generación. Claro. Aún dicen en las escrituras. Sí, de hecho, de los apóstoles corrió un rumor que en aquel entonces uno de los reyes, que era el de los Herodes, descendiente de Herodes, dijo que pagaron para que divulguen que el cuerpo se lo robaron. Como decir, porque ellos decían que había resucitado, entonces que digan que no ha resucitado, sino que se lo robaron el cuerpo. Algo así. She's saying something interesting. I'm having a hard time understanding because I don't know she's talking about it within the context of the Christian Bible, which I'm not so familiar with, so I can't, it's hard for me to put it in the context. She says that one of the Herodian people or the kings, whatever, paid someone to say that the tomb where Jesus was buried was rise up to the heavens, but that it was that his body was stolen from the tomb instead. Para difundir y eso de aquel entonces. Hay otra pregunta que se puede hacer pero todavía no he terminado con el pensamiento. No, es que sigue un poco más profundo. Sí, es que él dijo que I'm just translating what I'm saying. Pero dice que todos los profetas fallaron y que en las escrituras judías no se ve en ninguna parte que va a venir una Mesías, va a morir y que va a resucitar antes de que, y para terminar como su profecía. En todo lo que es los libros judíos, como decir, los verdaderos profetas nunca hablaron de eso. No, que se muere y después regresa para cumplir todo. No, dicen que va a cumplir con todo en su vida. O sea, como decir, regresa, pero para reunir las 12 tribus de Israel y para, como decir, reunir, como decir, interpretar realmente la Torah, como debe de ser la Torah. Oral. Let me explain what's happening. Okay, él va a explicar. Yeah. What Shoshana is describing is found only in the book of Matthew. Mm-hmm. And it's a pushback. What that means is, we're told the story that people were going to say that Jesus' body would be taken from the tomb, and therefore, then they would claim that he rose from the dead. So, in Matthew's gospel, we find that we're told that Roman soldiers were put there on Saturday. Uh-huh. And then, of course, Jesus rose from the dead in Matthew. And when the Roman soldiers, they literally felt like dead men. They were shocked. And they went back to the chief of the Jews, and they were paid, bribed, to say that they had fallen asleep. And not to say that he rose from the dead. This is one of the most dangerous texts in the Christian Bible. It's a pushback because people were claiming, obviously, that
No one rose from the dead. People were fairly certain of that. And in fact, we see in the Christian Bible that there's an evolution of what exactly rose from the dead. As we get further in the New Testament, chronologically, Jesus' physical resurrection becomes more and more tangible. Again, responding to people saying it never happened. But the most dangerous part of this text in Matthew is that it's stating, therefore, that the head of the Jews, the leaders of the Jews, the priests, they knew the truth that Jesus rose from the dead. But they denied him anyway. Because the story doesn't make sense. If the Roman soldiers came back to the priests and said, he rose from the dead, you know, they should have become Christians, logically. Right. Right? So who would deny Jesus after knowing that he rose from the dead? Only the devil would do that. Only Satan would do that. That's what the Jews are. So it's really a very dark story. It's very late, meaning the book of Matthew is written more than 50 years after the alleged crucifixion. Mm-hmm. So this is a very late developed, embellished story. Mm-hmm. We will not find that kind of story in the writings of Paul, which are much earlier. We'll not find that in the book of Mark, which does not even have a resurrection account. The resurrection account in Mark is added later. Mm. Mark ends at chapter 16, verse 8. There is no accounts of Jesus encountering disciples after he was made of Mark. The 12 verses at the end of Mark are edited later, much, much later. Mm-hmm. In Matthew, we have an enormous amount of embellishment, written probably about 85. And so this story is developed to say, well, this is what the Jews did. It's very much like the way Israel is demonized by the Europeans, by our enemies, by saying, yeah, the Israeli pilots knew there were four Palestinian children on the beach, and they deliberately wanted to kill them. Mm. You know, they want to kill children, rather than the obvious. Mm-hmm. So this is a very dark story, and the Jewish people paid a very heavy price for these, what seem to us as just fanciful stories, but in reality, think about the Roman Catholic living in Ecuador, in Brazil, in Argentina, in Chile, mm-hmm. hearing those stories about the Jews, what kind of an image did that make in the mind of the Catholic and the Christian about the Jews? The Jews were the devils. Mm-hmm. That's where the anti-Semitism comes from. Meaning, in essence, Christian anti-Semites are completely logical and rational. If they believe that these texts are holy and are trustworthy, they rightly should believe the Jews are capable of killing God and denying him anyway, which is an act only Satan can do. And therefore, Christianity would produce the greatest hatred and violence against the Jewish people ever known, mm-hmm. because of the portrayal of the Jews. Christians are not stupid. Their anti-Semitism is actually completely rational, based on their belief that the Christian Bible is an accurate record of history. Bueno, dice que ese verso que usted dijo, o esa historia que usted compartió, fue escrito en el libro de Mateo. Mm-hmm. Y él dice que el libro de Mateo fue escrito 50 años después. Mm-hmm. Y que fue escrito con el propósito de hacer reclamar de que los judíos sabían que Juan Carlitos había
¿cómo se dice? Resucitado. Uh-huh. Y que se fue al cielo. Uh-huh. Y que lo negaron de todas maneras. Uh-huh. Entonces, como dice la historia, es que los romanos estuvieron ahí haciendo guardia a la tumba. Y que ellos vieron que resucitó. Y que ellos fueron a los judíos. Ah, los judíos ya. Sí, a los líderes de los judíos para decirles que... los sacerdotes. Los sacerdotes, para decirles que había resucitado. Y entonces la historia entonces uno sigue. Uno de los principales era Caifás. Caifás era uno de los principales. O sea, Caifás. Caifás, no sé. Sí. Pero entonces eso es algo que ellos quieren, es parte de el plan cristiano de hacer a los judíos ver como que son mentirosos, son tramposos, una historia inventada. No son honestos, era una historia, no, o que sabían que el Juan Carlitos era el Mesías y que lo querían ocultar. Y entonces eso es la forma en que comenzaron a hacer una historia contra los judíos después en la historia del mundo. Okay. Es con eso. Dice que es una parte de la Biblia cristiana muy oscura. Es muy oscura en el sentido de que el odio para el judío nace desde ahí. Ya. Y entonces está explicando, perdón, de que todo el antisemitismo que hay en el mundo, que había en el mundo contra los judíos durante la Inquisición, durante todas las épocas de historia, es algo muy lógico. El antisemitismo es muy lógico porque sigue la lógica de la Biblia cristiana, en tal forma que fue escrito. Es una lógica. Que eran los judíos que lo mataron a él. Y que los judíos, después de matarlo, resucitó y era Mesías y lo negaron. Claro. Entonces. It's important to understand also why the church felt compelled to demonize the Jews. Why didn't they try to demonize other peoples? Es muy importante entender por qué fue que la iglesia sintió que era tan importante hacerlos a los judíos como los malos. ¿Por qué no otras personas en el mundo, otras naciones? ¿Por qué no? They didn't try to demonize the Arabs. They did not try to demonize the natives of South America. No trataron de demonizar a los árabes, hacerlos como malos, no, o maldecirlos. También no maldicieron a los indígenas. Había una mezcla en aquel entonces, una mezcla. It's specifically because the Jews are known as a wise people. It is our book. The Bible was given to the Jews. The prophets were Jews, and only we can read these books. Only we understand them. Only we waited for a Messiah. So if Jesus was the Messiah, why wouldn't the people who have a reputation worldwide, anywhere you go, no one will ever say the Jews are stupid. Never. They will always say the Jews are very clever. Nobody will say Jews are stupid. So why is it that the people who have a reputation, it's interesting, the church is trying to stop this. I know. Why is it that the people who have a reputation for being so smart, and it's their Bible, and it's their expectation, it's their prophecy, why don't they believe in Jesus? So you either could say, well, they just come to another conclusion, but then that raises, well, why? They're really smart, and it's their Bible. Or you could say, they are the people of the devil, which is exactly what is conveyed in the Christian Bible. Entonces, está explicando de que durante toda la historia del mundo, todos en el mundo, las naciones saben que los judíos son muy inteligentes, okay. Que es una nación muy sabia, okay. Que nosotros tenemos libros, tenemos nuestra Biblia, que son palabras sabias, profundas, y que nosotros tenemos una historia muy rica y muy una forma de entender la vida muy profunda, y que solamente los judíos lo pueden entender.
estos sí, libros. Exactamente. Como, entonces, nunca dicen que el judío es un tonto. Claro. Saben que el judío es muy inteligente. Dicen, el judío es muy, ¿cómo se dice? Clever, por decir. Puede ser que el pueblo judío viene del demonio. Claro, es que eso es... Y eso es exactamente lo que la fe cristiana trata de hacer, de pintar eso. Por ejemplo, ahí hay en San Juan, capítulo 1. John, chapter 1. 11 y 12 dice, y a lo suyo vino. It says, and to yours y lo suyo no le recibieron. And you did not más a los que creen, a los que creen en él, there you go. You serán hechos hijos de Dios. And that the ones who did will be made sons of God. Por esa razón, ellos dicen, mira, reason, they say, look, para que te des cuenta, so that you can, right there, if you can see for yourselves, los judíos, the Jews, lo negaron. They, porque dice, a los suyos vinos. They negated him. They denied pero a los suyos mismos, los que son los judíos, he came to his own lo people. Negaron. But his own pero people nosotros, denied que him. Somos los cristianos, ¿ya? Como ellos lo negaron, nosotros no lo hemos negado. Entonces, él va a venir por nosotros, no para los judíos. And so then they say, so therefore, those of us who are Christians, he will return for us and not for the Jews. Entonces, al venir yo, como se dice, al judaísmo. So she's saying, so her, las upon cosas, las cosas returning no son, to Judaism, no son así las cosas. She sees that that's not the way things are. Of course not. Dice, claro que no. Right. That's why John, same book, por eso Juan, mismo libro, says that the Jews are the seed of the devil. Dice que los judíos son la semilla del diablo. Their father is the devil. Y que el padre es el diablo. El padre de la nación judía es el diablo. John portrays the Jews as the ones who are most responsible for killing Jesus. Entonces, Juan pinta a los judíos como los que eran más responsables para la muerte de Juan Carlitos. Only in John do we have a conversation between Jesus and Pontius Pilate, where Jesus says to Pontius Pilate, you actually can't do anything of your own, and therefore those who handed me over to you, their sin is greatest. We don't even find a conversation like that in the earlier books of the New Testament. But so, yes, John, the later we go, as you leave 30, and as we move further and further, the Jew hatred and the portrayal of the Jew as the devil and completely responsible for Jesus' crucifixion heightens, and the responsibility of the Romans lessens, recedes, evaporates. Es interesante. Dice que cuando nosotros vemos la Biblia cristiana y vamos leyendo los libros, y a través del tiempo, lo que van colocando en el libro, en la Biblia cristiana, vemos que más y más y más ponen la responsabilidad de la muerte de Juan Carlitos en los judíos, y menos en los romanos. Menos y menos y menos responsabilidad a los romanos. Por ejemplo, en el libro de Juan también hay una parte de cuando está el Juan Carlitos hablando con ¿quién será? Pontius Pilate. Poncio Pilato. Poncio Pilato. Y le pregunta, ¿tú eres hijo ya ese de Dios? Y sí, le dice, tú lo has dicho. Así mismo. So tell me what questions you have. Y quisiera saber, ¿cuáles otras preguntas tienen? Bueno, todas. Hay otra pregunta. Hay una pregunta. Bueno, yo, como les digo, tengo muchas. La otra pregunta es, es por cuanto yo lideraba iglesias y esa es la base del cristianismo. Uno de ellos es,
el rapto, el gran llamado rapto o arrebatamiento. So she's talking about something. Rapto o arrebatamiento, rapture, que la iglesia cristiana evangélica cree en eso, que ellos van a ser levantados, ya, y que Juan Carlito va a venir hasta las nubes. This is the porque rapture. Él no va a bajar a la tierra. Because he's not going to land on the this ground. This is 1 Corinthians chapter 4, verse 17. Yeah. The return, y los muertos en Juan Carlitos van a resucitar, and that the dead are y en un abrir y cerrar de ojo ellos van a ser elevados en el nivel donde está él, o sea en the la nube, yeah. Y que todo ojo le va a ver, and that everyone is going to see him. Pero together with the resurrected al llegar dead. Aquí a las raíces mm-hmm. hebreas, eso no existe. So now she knows that she's coming yeah. into the her Jewish roots. She is finding out that that does not exist. It not only doesn't exist, no solo no existe, pero it's very revealing because revela bastante. Because in the context, Paul is asked if the Christians are going to be raptured, which means they're going to be sucked up and brought up into the sky, into the clouds, and then everyone else is going to be judged. What happens to all the Christians who have died already, meaning 1 Corinthians is written, let's say, 25 years after the crucifixion. Esa parte fue escrito 25 años después de la crucifixión. So the question is asked, the question is asked in that context of what's going to happen to all the Christians who've already died. Entonces pueden preguntar, ¿y entonces qué va a pasar con todos los cristianos que habían muerto antes de fue escrito esa parte? And the answer we are told, Paul says, is they will join us. Y Paul dice, él explica, que ellos van a también reunirse con nosotros. That's very critical. Eso es muy crítico. He says they. Él dijo, ellos, those Christians who have already died, esos cristianos que ya fallecieron, will join us in the rapture who are still alive. Van a reunirse con nosotros, los cristianos que ya que estamos en esa misma época. Which means, eso quiere decir, that Paul was teaching that this was going to happen immediately. Que Paul estaba enseñando que esto iba a pasar ahí mismo, en ese mismo, en esa misma época. Eso le iba a decir. Yeah. Yeah. But that's again another example. That's exactly what she was going to say. That was the point that she was going to make. Oh, well, so there you go. So I save a lot of time. So that's an example. Es un ejemplo. Of how the early Christians. De cómo los cristianos tempranos tenían la esperanza second coming immediately. De que Juan Carlitos iba a regresar inmediatamente. And in fact, that's why there wasn't, why wasn't there books, New Testament books written earlier? Well, the reason is, why write a book if Jesus is about to make a second coming? I mean, you don't need books. It's happening soon, like in tomorrow, the day after. We don't need books if something's happening in a few days or in a few weeks. Entonces, it's only later that mm-hmm. nothing's happening that they go, okay, I think we need some books. you understand? So that's why. Entonces él dice que esos libros fueron escritos después, como 50 años después. Dice, ¿por qué escribir libros si ya viene el Mesías? Va a regresar ahora. Entonces dice que si va a pasar ahorita mismo, entonces no hay por qué escribir libros. Y entonces está explicando de que como fue que pasaron ya 50 años, ya fue más de una generación después, como que no regresó
y no regresó y no comprobó esa teoría. Entonces, ahí es cuando dijeron, tenemos que escribir más libros. Ahora tenemos que explicar esto. Claro, explicar esa mentira y tapar una cosa con otra. Ya. Por ejemplo, ahí, entonces es, ahí viene el escrito, entonces, hecho de Geburó, hecho de los apóstolos. Something about the apostles. Geburó, capítulo 1. Chapter 1. Que dice que él, it says that he, consecutivamente, dice, se presentó él durante 40 días. That he presented himself during 40 days. En diferentes ocasiones, una de ellas es caminando en el mar. Walking on the sea. Otro de ellos es que se le presentó camino a Emaús a los dos, y él iba caminando con ellos, y le dice, caminando con uno, no me recuerdo si era con Juan. Ah, that he was walking together with John. Caminando a Emaús, y que le dice que le ardía las orejas. That his ears porque, were hurting. Claro, porque él le decía, tú has escuchado de alguien que ha resucitado, todo eso. Pero él, como estaba tan preocupado, no, como que no le puso atención, como decir, en ese caminar. They were walking together, yeah. And he was telling y después él se dio cuenta que era Juan Carlito que había resucitado. Right. Otra ocasión fue cuando estaban todos los doces en la mesa y se le presentó y ahí estaba Tomás el incrédulo. And Thomas, doubting Thomas. Y a él le enseña las manos. And he shows him his hands. Ya, y le dice, let me just explain, make it really easy. Él dice que va a explicar algo para hacerlo más fácil. ¿Quién? ¿Quién? What we're seeing here is a pattern. Lo que estamos viendo aquí es un patrón. People are questioning, did Jesus really rise from the dead? Christians are asking this. Es que las personas, los cristianos mismos, estaban preguntando, ¿era verdad que el Juan Carlitos resucitó? Did he just rise back from the dead like and become like a regular person? ¿Resucitó y se convirtió, por decir, en una persona regular? A regular body? ¿Con un cuerpo verdadero? Well, in Paul, in 1 Corinthians 15. En Corintios, el primero. Primero de Corintios. Says it was not a regular body, but a spiritual body. Él dijo que no era un cuerpo regular, sino un cuerpo espiritual. But again, as we move further in the first century, the questions become stronger. What do you mean he rose from the dead? Did he really rise from the dead? So therefore, we're going to find in Luke, as an example, that Jesus all of a sudden appears. In fact, according to Christianity, you would have been right here. Only Luke. Luke has the disciples stay in Jerusalem. All the Gospels have them go to the Galilee. Luke is a very different story. Luke has Jesus eating fish with them, saying, I'm eating fish, I'm eating. Only real people eat fish, eat food. And then you can see the pressure goes further. So we have the Thomas story that's only in the book of John. Thomas is in John. And there you have doubting Thomas. He's going, so he's actually showing, these are my wounds. So obviously what we can see is that people are questioning this. Now, the most important thing is Tanakh. When Mashiach comes, when the true Mashiach comes, no one is going to question it. Everyone will know the truth. Every person will know about the one God of Israel. There'll be no doubting. So therefore, these stories itself are an indictment against the claims of the church. But that's why we see this more and more questioning. What do you mean he rose? I think you want maybe translate that. Okay. Entonces, está explicando que nosotros vemos en ciertos libros, por ejemplo, el libro de Juan, cuando dice que el Juan Carlitos estaba ahí comiendo pescado con él. Y entonces nosotros sabemos que los muertos no comen pescado.
Y después vemos en esos libros después, claro, sí, que dicen que él estuvo allí con ellos y que había resucitado. Y vemos que había mucha duda. Había duda entre ellos, entre los cristianos mismos. ¿Ya? Había mucha duda. Y había, entonces tenían que explicar que cómo fue, que era así, que era así. Entonces lo que dice es que ahora lo más importante es ver las escrituras judías. Mirar en el Tanaj. A ver las profecías. ¿Qué es lo que originalmente está escrito sobre el Mesías? ¿Qué dice? Dice que cuando el Mesías verdadero viene a la tierra y cumple con su misión, con cumplir con las profecías, todo el mundo lo va a saber. Y va a saber que este es el Mesías del Dios de Israel. No tendrán que escribir, como se dice. No tendrán ni dudas. No va a haber, como dicen Tomás, el dudoso. El dudoso dice, ver para creer. Dice, bienaventurados los que creen y los que no creen, pues imagínense, igual como él era un incrédulo. Sí. Se le llamaban entonces, Tomás el incrédulo. Eso, pero dice que no, eso no va a haber, no va a haber, que todo el mundo no lo va a saber y nadie va a tener dudas. People, por ejemplo, mire, ahí se puede dar cuenta que aún de los 12 había un incrédulo. Ahí se puede ver. There was one doubting Thomas. So that's how we know that it could not possibly be true. Desde ahí parte un dudoso ahí. Exactly what you're saying, an indictment against Christianity. Right. There was no, it's very important then. Es muy importante entender. There was no Thomas. Que no había ningún Tomás. And there was no doubting Thomas. No había ningún Tomás dudoso. That story esa historia had to be claimed. Tenía que ser reclamado. In order to emphasize para darle énfasis that Jesus physically rose from the dead. Para poner que un poquito más. El Juan Carlitos de veras resucitó. I mean, if that story had happened, I mean, did Paul, Mark, Matthew, Luke just forget to mention that part? So, no, these stories are created later on, and we can see the development of these stories to respond to the charges made against Christianity. Mm-hmm. Entonces dice que ¿cómo puede ser que los primeros libros no mencionan nada de eso? ¿Cómo puede ser que uno no ve eso en los primeros libros? Dice que se olvidaron de mencionarlo. Dice, no, es que los libros que vinieron después, en esos libros lo tenían que escribir. Todo esto del Tomás el Dudoso, todo eso. ¿Por qué? Porque habían muchas dudas entre la gente cristiana. Y entonces los primeros cristianos. Y entonces tenían que inventar eso para explicar eso. It's very important to understand. Es muy importante de entender eso. That it's not that Christians are simply wrong about who the Messiah is, which I think most people think. No es simplemente que los cristianos están equivocados acerca de quién es el Mesías. Es lo que la mayoría de las personas piensan. It's they are worshiping with a God-man who they think is perfect and beautiful. Es que ellos están alabando a un Dios que es un Dios hombre, que ellos piensan que es perfecto. Think about what Jesus looks like. Hay que pensar. In Ecuador. ¿Cómo aparece el Juan Carlitos en Ecuador? What is Jesus look like? What does he appear like? ¿Cómo se ve? ¿Cómo aparece? In Chile, does he look like someone from South America? ¿Parece una persona de Latinoamérica? No. No, he always looks like a white man. Siempre se ve como, luce como un hombre blanco. God is a white man. Europeo. Why? Dios es blanco. He has always a full head of hair. Siempre tiene mucho cabello. He's always very handsome. Siempre es muy guapo. He's never fat. Nunca es gordo. Always skinny. Siempre es delgado.
You couldn't have a fat Jesus. No podemos tener un retrato. Carlitos gordo. No the puede whole, ser. The whole religion, oh, the whole religion would collapse. Toda la religión se cae. If it was found out that Jesus was very fat. Si fuera que después se enteran que Jorge era gordo. Porque era calvo. If he had no hair on his head. If he was bald. Christianity could not exist. El cristianismo no puede existir. If he was very short. Si él es muy bajo. He could not exist. No podría existir. He has to be. Tiene que ser. Most handsome. Muy guapo. With beautiful long hair. Con bello cabello muy largo. Gorgeous eyes. Cabello largo con ojos. Perfect body. Muy bonito. Stomach. Su cuerpo muy. No fat. Muy bonito. No, nada de grasa, de gordura. Because that's what they're worshiping. Porque eso es lo que están alabando. A man. Un hombre. And this is important to understand. Esto es importante de entender. This is true all over the world. Esto es verdad en todo el mundo. In China, in Indonesia. En Indonesia. People in Indonesia do not have a Jesus that looks like an Indonesian. En Indonesia, el Juan Carlitos de ellos no parece como una persona de Indonesia. He looks like someone who is. Claro, es verdad. He looks like someone who comes from Sweden. Parece una persona que viene de Suecia. Parece sueco. Now, what's happening here? Entonces, ¿qué está pasando aquí? People in South America really believe that white men are more handsome or more beautiful. Las personas, la gente de Latinoamérica, creen de verdad de que las personas que vienen de Europa son más guapos. In Indonesia and in China. Y en Indonesia, en la China. They don't want an Indonesian-looking Jesus. No quieren un Juan Carlitos que sea como de Indonesia, que parece como ellos. They also believe. Ellos también creen. That white men with beautiful blue eyes are more handsome. Que los hombres que tienen ojos azules, ojos claros, creen que ellos son más guapos. So, in Judaism, God created us in His image. In Christianity, Christianity has created God in our ideal image. Entonces, está diciendo de que en el judaísmo, Hashem nos creó a nosotros en la imagen de Él. Y en el cristianismo, ellos creen a Hashem, o a Dios en la imagen de ideal de ellos. Claro. And that's what it's about. Y eso es lo que es. Christians are Christians for one reason. Cristianos son cristianos por una sola razón. Because they love Jesus. Porque aman a el Juan Carlitos. And they believe he died for their sins. Y ellos creen que él murió por sus pecados. Because of that belief. Y por eso mismo. They therefore believe in Tanakh. Por eso mismo, entonces ellos creen en el Tanakh. La Biblia hebrea. It's not the other way around. No es al revés. The foundation of the Christian belief is being in love with the most beautiful man that ever lived. La fundación de la creencia cristiana es estar enamorados de el hombre más bello del mundo. And if any one of us wanted to know, well, what do we think God looks like, he'd probably look like Jesus, who happens to look exactly like Hercules. If you ever look at the images of Hercules, he looks exactly the same. The long hair, the everything is the same. Now, the key point is that it's not that Jesus sacrificed anything. This is a critical point. This is something you've never thought about before. Listen carefully. Okay, escucha muy, muy cuidadosamente. There was no sacrifice in what Jesus supposedly did. No había ningún sacrificio en lo que Juan Carlitos se supone que hizo. Listen very carefully. Escucha muy, muy cuidadosamente.
If I asked any of you, si él nos pregunta, cualquiera una de nosotras, I will offer you an opportunity. Les voy a ofrecer una oportunidad. If you are willing to be tortured and crucified on Friday, and for 6 hours you're on the cross, you then die, and you resurrect from the dead, and this is what you get in exchange. If you're willing to be crucified and suffer really bad for 6 hours, here's what you get. Jamie, sí, translate that. Sí, entonces, imagínese, y si puede hacer una, ofrecerles algo. Si alguna de ustedes está dispuesta de ser torturada y crucificada por 6 horas, morir y después resucitar, si están dispuestas de hacer eso, una de ustedes. So you, this is what I'm offering. Esto es lo que va a ofrecer. Let's get everybody here. You will resurrect. Vas a resucitar. Not resuscitate, but actually resurrect it and live forever. You get to live forever. Y puedes vivir para siempre. You never get old. You never get sick. Nunca vas a ponerse vieja. No te vas a enfermar. You keep your youth nunca forever. Estarás jovencita para siempre. Not only that. No solo eso. All the people that you love who died, your grandparents or great-grandparents. Y todas las personas que... They come back to life too. Que murieron también antes de ustedes. Padres. Abuelos, ellos también van a regresar. All the Jews who died in Europe comes back to life. Todos los judíos en Europa van a regresar. Anybody you love and miss. Cualquier persona que vas a they come back to life. Que vas a extrañar va a regresar a la vida. You'll never grow old. Nunca vas a envejecer. You will never be told by a doctor that you're sick. Un doctor nunca le va a decir a ti te va a decir que estás enferma. You just have to be willing to suffer for 6 hours on a Friday afternoon. Solo tienes que estar lista para sufrir y dispuesta a sufrir 6 horas en un día viernes en la tarde. Is there any person in the world that would not do this? ¿Hay alguna persona en el mundo que no? Any normal person who would say no? Puede ser que hay, aunque sea una persona que no lo haría, of course not. Claro que no. The people who really do sacrifice themselves. Las personas que realmente se sacrifican. Are the Israeli soldiers. Son los israelíes. Who stand in front of the bullets and bombs of Hamas. Que están ahí delante de los las balas y los bombas de Hamas. With no expectation to resurrect 48 hours or 72 hours later. Sin ninguna esperanza de que van a, si se mueren, ¿no? Que van a resucitar un día después, 48 horas después. The Jews are willing to die rather than be crucified. But rather than to die rather than believe in Jesus. Los judíos que están dispuestos a morirse antes de que creerán en un Juan Carlitos. That is the true sacrifice. Eso es el sacrificio más grande. If I told you, if you will suffer the worst agony for 6 hours, si te dice a ti, on a Friday afternoon, ¿qué tal si sufres la agonía más peor del mundo? 6 horas en una tarde, un día viernes en la tarde. You will resurrect on Sunday. Y vas a resucitar el día domingo. You'll never grow old. Nunca serás vieja. You'll never get sick. Nunca te enfermarás. You will never die. Nunca te morirás. Everybody who you love who died will come back to life too. Y todos las personas en tu vida que amas que murieron también van a regresar. Would you do that? ¿Lo harías? Of course you would. Anybody would do that. All I do is suffer for 6 hours. Son 6 horas. People suffer willingly. Hay personas que sufren. With no expectation. Sin recompensa, sin esperanza de recompensa.
The point is, none of it makes sense. Pero no, nada, no, no tiene ningún lógico. What is very attractive about idolatry, pero lo que es muy atractivo de la idolatría, is that people are looking to worship the perfect person. Es que la gente están buscando alabar a la persona perfecta. Because Jesus is everything you're not. Porque Juan Carlitos es todo lo que tú no eres. You experience jealousy. Tú tienes celos, o envidia. You experience doubt. Tú tienes la experiencia de dudas. You think about the things that other people have and want it. Tú tienes de las otras cosas que las otras personas tienen y tú también quieres. We are not perfect looking. Y nosotros no somos perfectos. But Jesus, tenemos fallas. But Jesus is all those things that you're not. Pero Juan Carlitos es todas esas cosas que tú no eres. And now we get to the big part. Y aquí llegamos a la parte grande. And that is the eating his body and drinking his blood. Es este asunto de comer su cuerpo y tomar su sangre. Cannibalism. Ah, that's the question she had. She had that question. Cannibalism. Cannibalism. Which you actually have tribes in South America. Que hay tribus en Latinoamérica, Brasil, that do that. Sitios así donde que ellos lo hacen. It sounds barbaric to us. Para nosotros suena un poco barbárico. It sounds crazy. Loco. But really, it's very sophisticated theologically. It's a very sophisticated thinking. Pero es una idea teológico muy, muy sofisticado. People never eat the tribes in South America. Los tribus en Latinoamérica. Do not eat people. No comen las personas. Because they're hungry. Porque tienen hambre. And they think that a person tastes better than a pig or a cow. Y piensan que una persona sabe más rico que un puerco o una vaca. Rather, the cannibals sino, eat a person's body. Los canibalistas comen al cuerpo de una persona porque. Because they believe that if they eat that person's body and drink that person's blood, they will then have all the qualities of the person they've eaten, they've consumed. Ellos creen que si ellos comen el cuerpo de esa persona y toman la sangre de esa persona, ellos tendrán las mismas cualidades de la persona. So if you eat the bread, the body of Jesus, and drink the blood, you then become like Jesus. Entonces, si comes, you then have the Holy Spirit. You then become one in the body of Christ. That's the message. Entonces, si tú comes el cuerpo de Juan Carlitos y si tomas la sangre de Juan Carlitos, entonces tú serás parte de él y recibirás el Espíritu Santo. Y así es. Y entonces serás tal como él era. Y eso es lo que ellos dicen. It is a mistake to think that idolatry is barbaric. This is actually very sophisticated thinking, but it is not of God. It is not holy. It will injure your relationship with God. None of it will draw you to God. We stay away from it. It's impure. Entonces dice que es nosotros pensamos que los canibalistas son muy barbáricos, pero la verdad es que esta forma de idolatría es muy lógico, muy sofisticado, pero no es de Hashem, no es de Dios, no es Kadosh, no es santificado, no es bendecido. A uno no le va a traer más cerca a Dios, sino a uno le va a alejar y es muy peligroso. Una pregunta, sí. Okay, Jennifer has a question. Baruch Hashem, o sea, nunca estaba metida yo en el cristianismo. Baruch Hashem, she says she was never involved in the Christian church. Yo más bien era anti-Biblia. She was anti-Bible. Pero, mi familia era muy católica. But her family, the family she came from, was very Catholic. Ellos decían, me acuerdo, mi abuela,
She remembers her mother used to tell que JJ era judío. ¿Era eso cierto o también JJ fue un invento del catolicismo? So says that Jesus was a Jew. So she wants to know, is that true or was that something made up by the el Catholic Church? O no did he really exist or did he not exist? That's what she wants to know. I just want to make sure I understand your question. You're asking me, was Jesus Jew, or you're asking me, did he ever exist at all? I just want to know what exactly. Él quiere saber cuál es la pregunta. O sea, si él existió o no existió. She was told that he was a Jew, and she's asking, did he exist or did he not exist? Was he a Jew or was he not a Jew? I guess it's two questions, really. All right. I'm very careful that whatever I teach... Es muy cuidadoso, que cualquier cosa que él está enseñando... The evidence is very clear. Es algo que la evidencia lo explica claramente. When historians look at the ancient world, we can only look for things that could tell us something probably happened this way, or more likely happened this way, or did not happen. But it's all about probability. Cuando los historianos... O historiadores están mirando al pasado, pueden decir que es probable que algo fue o no fue. Probable, pero no pueden decir definitivamente porque están mirando hacia atrás. Science is different. La ciencia es diferente. You can duplicate and replicate an experiment. Uno puede duplicar y replicar un experimento. But we can't do over history. Pero nosotros no podemos duplicar la historia. The reason why many people doubt that Jesus ever existed. La razón por la cual que hay personas que tienen dudas que Juan Carlitos existió. Or if he existed. O si existió. The reality is so completely detached from anything remotely that we're told in Christianity that for all intents and purposes there was no person like this. La realidad era completamente desconectado y diferente de lo que cuenta la Biblia cristiana. Entonces, que entonces por todos sus propósitos e intentos él no era el hombre que está en esos cuentos. The reason why people doubt that he ever existed, la razón que las personas tienen dudas que existió, is because there was not a single historian who lived at that time or approximately at that time that wrote one word about him. Es que en esos tiempos los historiadores que vivieron durante ese tiempo, de todos los historiadores, no había ningún historiador que escribió sobre él. The first non-Christian to ever mention even that there's such a thing as Christians, the first time, even, forget Jesus, just that there's something called a Christian, is in the year 112. Wow. By a man named Pliny the Younger, who was only... complaining that Christians were gathering for prayer illegally without a proper permit. Entonces dice que la primera vez que en historia nosotros encontramos que alguien habla de cristianos, no de Jesús, no de Juan Carlitos, pero sino de cristianos, fue en el año 1012, que fue escrito por alguien que se llamaba Pliny el Menor, que estaba quejándose de que habían cristianos y que estaban rezando, haciendo sus rezos sin permiso. Another historian, Tacitus, very important Roman historian, in the year 114, says that Christians were blamed for the fire, the great fire in Rome when Nero was emperor. Well, dice que había un historiano
historiador que se llama Tacitus, era romano, que él dijo que los cristianos desde esa época, que fue el año 114, que estaba diciendo que los cristianos eran responsables por un incendio que había, del emperador Nero. Sí, Nero. I mean, we are told in the Christian Bible that Jesus entered into Jerusalem and thousands of people greeted him. Nosotros entendemos de la Biblia, de cristiana, de que cuando el Juan Carlitos apareció en Jerusalén y entró a la ciudad, había miles de personas que le dieron la bienvenida. He was very popular. Que era muy popular. It gets even more interesting. Y se pone más interesante. According to Matthew, de acuerdo de Mateo, when Jesus was crucified, cuando él fue crucificado, at that moment, en ese momento, the graves in Jerusalem, all over here, opened up, and people came out of their graves, dead people came out of their graves, and walked around the city introducing themselves to other people in Jerusalem. Why? En el momento de la crucifixión, dice que todas las tumbas se abrieron y que todos los muertos salieron de las tumbas y que estuvieron en las calles de Jerusalén dando la bienvenida, saludando a las personas en las calles. That's Matthew 27. Eso es Mateo 27. Are you saying that no newspaper mentioned that? ¿Cómo puede ser que los, algo ilógico. Eso, nobody mentioned that dead people. Nadie lo mencionó. Nadie de ese periodo lo mencionó. Walked out of their graves. Que los muertos salieron de sus tumbas. And started y saludaron walking around a las personas, saying hello caminando, to everybody. Saludaron a todo el mundo. So, obviously, entonces, obviamente, that's ridiculous. Es ridículo. In fact, the church was very aware of the problem that no one who wasn't a Christian wrote about him during the first century. La iglesia cristiana estaba muy consciente del hecho de que durante el primer siglo no había ninguna persona no cristiana que escribió sobre de él. So it'll be hard for you to even believe what I'm about to tell you. Va a ser muy difícil de creer lo que nos va a decir. What the church did was it went back to an ancient Jewish historian, Josephus, and they put into his writings that he is speaking about Jesus. Wow. Entonces, es muy difícil de decir esto, pero que lo que los cristianos hicieron es que encontraron a un historiano que se llamaba Josephus y pusieron después, después, pusieron en las escrituras de él partes como que si él estuviera escribiendo sobre Juan Carlitos. Mm. O sea, un filósofo de aquella época, digamos. Enredaron las cosas como él era importante, enredaron las cosas. Él era historiador. Historiador. It was put into his book called Antiquities of the Jews. Había un libro que se llamaba Antigüedades de los Judíos, que era un libro de él, que era un libro de historia de esos tiempos, de esa época. Y entonces ellos lo pusieron ahí adentro. And therefore, you won't remember this, but the reference in the 18th book is not mentioned. The reference to Jesus in Josephus is not mentioned by any Christian until the 4th century, because it didn't exist before the 4th century. Wow. That means all the Christians in the 3rd century, in the 2nd century, would have loved to have Josephus say nice things about Jesus. They would have been quoting that all over the place. Mm-hmm. They don't mention it. They don't mention it because when they looked at Josephus, it wasn't yet invented. Wow. It hadn't yet been put in there. Entonces, lo que explica es que los que hacen referencia a esas partes en este libro histórico
no hacen referencia antes del el cuarto ciclo, hasta el año 400. Ahí es cuando empezaron a hacer referencias a estas partes de Juan Carlitos que está ahí en el libro de Josefes. Pero, pero dice que ¿por qué no en el tercer ciclo, el segundo ciclo, antes? ¿Por qué? Porque no existía. Por eso no lo mencionan antes de eso. There is, however, one other element. Pero también hay otro elemento. That mitigates in a different direction. Que puede mitigar en el otra, la otra dirección. You'll need to pay very careful attention to this point. Hay que poner atención a este punto. It's a little deep. Porque es un poco profundo. Strangely, raramente, it is the fiction and lying in the Christian Bible. Es la ficción y las mentiras que está en la Biblia cristiana. That seems to point to that there really was a person. Que parece que hace un señal que de verdad había una persona. Who wasn't born in Bethlehem or que any no of nació things. En Belén. Nada. That's all sí. Nonsense. Y todo eso es tontería, locura. The reason for this is that la razón es porque many of the fictions in the New Testament would not, and you have to pay very careful attention to this, muchas de las historias en el Nuevo Testamento would not have been necessary, no hubieran sido necesarios, if Jesus didn't exist. Si el Juan Carlitos no existió. That means the Jesus of Christianity certainly never existed. Claro, el Juan Carlitos del cristianismo nunca existió. Was there somebody? Había alguien. Up in the northern Galilee from ahí en Nazareth, el norte, en Nazareth, which was a very Nazareth. Tiny, insignificant place. Que era un sitio muy pequeño, sin significado. That no one ever heard of. Que nadie había escuchado de who este sitio. Who was saying that que estaba diciendo, the Roman Empire was going to fall and God's kingdom was coming and people eventually, a small group followed him. That's certainly possible. Que todo el, que estaba diciendo que todo el reino de romano que iba a caer y que todos lo iban a seguir, es posible. I mean, did Mohammed exist? Mohammed existió. Yeah, did Buddha exist? Buddha existió. Probably there was a person and people followed them. Probablemente sí, había una persona y habían personas que lo siguieron. The reason why this is a very interesting route. La razón por la cual que esta es una ruta muy interesante is that, for example, es que por ejemplo, Matthew and Luke, Mateo y Luke, Lucas, Luke, which are Lucas, the only two books in the Christian Bible que that son say los únicos dos libros de la Biblia cristiana que dicen that say three things. That tres cosas. Jesus was born to a virgin named Mary. Que Juan Carlitos fue alguien que nació de una virgen, María. In the city of Bethlehem. En la ciudad de Belén. No one else even makes that claim. Que nadie hace, nadie reclama eso. And they both have, they each use completely different plot device, which means they use a completely opposite story to get Jesus from Nazareth to get him to be born in Bethlehem. Two opposite stories. Entonces ambos usan historias completamente diferentes para que sea que esta persona, Juan Carlitos, fue completely nacido en Belén, pero que llegó a Belén de Nazareth. Completely contradictory. Contradicen, se contradicen. In fact, according to Matthew's story, Jesus was born 10 years before Luke's Jesus was born. Él nació 10 años antes de que Juan Carlitos de Lucas nació. Tienen fechas como 10 años aparte. Why did they have to work so hard
and lie so much. ¿Por qué tenían que trabajar tan duro? ¿Para qué? ¿Y para mentir tanto? Well, if the person never existed, bueno, si la persona nunca existió, why do you need Nazareth for? ¿Para qué necesitamos a Nazaret? Just, if you're making up your story, just make up the story that he was born in Bethlehem, period. Si uno va a estar inventando cosas, ¿por qué no inventes que nació en Belén y ya? You don't need to weave these very, very elaborate stories. No hay que construir estas historias muy complicadas y elaboradas. So, strangely, it is the lies that may point to that there were, at the time, many people running around. We know this. We do know this. There were people running around all over this country saying the Roman Empire is going to fall and God's kingdom is going to come. Raramente, durante ese tiempo, había muchas personas, que andaban por todo el país de Israel diciendo que el, ¿cómo se dice? El reino romana iba a caer. And incidentally, that is exactly what would get you crucified. Y eso es exactamente lo que, si una persona dice eso, le van a crucificar. People were only crucified for treason, for saying the empire was going to fall. La única razón que la crucifixión pasaba a cualquier persona fue porque la persona andaba diciendo que el reino romano iba a caer. So we have no problem saying that there was somebody who was the founder of Hinduism and Mormonism and all these religions. There was somebody in the beginning. It's just not of God. It's not holy. And that Hercules lived. He was eventually worshipped as a god, but he was a great athlete who eventually was made a god. I don't have to say that Hercules never existed. I just don't worship him. I only worship the God of Israel. Entonces hay muchas personas en la historia que existieron, como la Buda, como Mohammed, como Hércules, que existieron. Eran, por ejemplo, Hércules era un atleta muy, muy bueno, pero aunque nosotros sabemos que existieron, nosotros no lo alabamos. Y dice que nosotros no alabamos a personas que existieron, solamente alabamos al Dios de Israel. ¿Qué? ¿Tú vas a hacer la pregunta sobre Israel? Sí, entonces, ¿por qué este? Él sanaba el nombre. ¿Por qué entonces, cómo es que se llama? Israel no hizo absolutamente nada por contradecir o más que todo para defenderse del cristianismo. Porque quiera que no, o sea, a través de la historia han hecho un gran daño a los judíos. Otra vez. O sea, entonces, ¿por qué Israel? O sea, ¿por qué los judíos no hicieron nada en contra del cristianismo? So why is it that the Jewish nation, si eso no era verdad, in throughout history, never said or did anything against the Christians? Why didn't we do anything to harm the Christians? I think that's what she meant. ¿Por qué no le hicimos daños a los cristianos? No, o sea, porque, o sea, no contrarrestaron a aquello, porque, o sea, nos estaban perjudicando. But they're persecuting us. The Christians are persecuting us. The Jews. Yeah, inventando cosas. And pero lying no estaban, and inventing stories in order to criminalize us and demonize us. Y a través de todo el mundo, o sea, nos pusieron en contra, o sea, ¿por they used the entire world to become against us. ¿Por qué no hicieron nada? So how come the Jews didn't fight back somehow? Like, did do something about it to prevent it? There's two reasons. Dos razones. Mm-hmm. The first is obvious. La primera razón es obvia. The Jews, when Rome became Christian,
cuando Roma se convirtió al cristianismo. Under Constantine. Bajo Constantine. In the year 325. En el año 325. If you were a Jew, you were in a lot of trouble. Si una persona era un judío, estaba en mucho peligro. Because now the empire had adopted the Christian religion. Porque ahora ese reino ha adoptado la religión cristiana como una nación. Prior to the 4th century, antes del cuarto siglo, there were horrible things said by Christians about Jews. Habían cosas muy horribles que dijeron los cristianos contra los but judíos. It didn't make a difference because Christianity was not recognized as a religion in the Roman Empire. Pero no hacía ninguna diferencia, porque en esos tiempos la religión cristiana no fue reconocida. So it was just talk. Entonces eran solamente palabras. It had no force. It had no tenía teeth fuerza. To it. But when the Jews are a minority, a persecuted minority, obviously the Jewish people are in a very weak state. And the church would use the sword to convert the Jews, to try to convert the Jews. Entonces, si cuando los judíos eran una minoridad, que era un pueblo muy pequeño comparado a los otros, siempre era algo muy difícil. Pero entonces los cristianos intentaron de a la fuerza, con la espada, a forzar a los judíos convertirse al cristianismo. You have to ask the question why. Hay que preguntar por qué. Why did Christianity use violence to convert people and the Jews? ¿Por qué fue que los cristianos usaron la fuerza para convertir a los judaísmos al cristianismo? They didn't really want to use violence. No querían usar violencia. They had to use violence for the same reason that men use violence to rape women. Tenían que usar la violencia por la misma razón que los hombres tienen que usar violencia para violar a las mujeres. Why do these men need to use violence? ¿Por qué estos hombres necesitan usar violencia? Because they cannot convince this woman to do this without the violence. Porque es imposible de convencer a esta mujer a hacer ese acto con ellos sin usar violencia. We don't need to use violence. Nosotros no tenemos que usar violencia. We would not. We would not even think about such a thing. Ni pensaremos en algo así. Because we know our message is so powerful, we don't need to use violence. It's just the force, the merit of what we're saying is so strong. Why would you need violence? Porque nosotros sabemos que los judíos sabemos que nuestro mensaje es tan poderoso, es tan bendito, tan verdadero, que nosotros no necesitamos usar violencia para convencer a nadie. The church used violence because it had to, not because it wanted to. La iglesia usó violencia porque tenía que hacerlo, no porque lo quería hacer. But if you have something good, you don't need to use violence. Pero si una persona tiene algo bueno, no necesita usar violencia. If I have good food, I have gold and diamonds, I don't need to violence to get you to take it. Si tengo oro, diamantes, comida muy deliciosa, yo no necesito usar violencia para que tú lo aceptes. So the Jews are very weak in South America, in Brazil, in Chile, in Venezuela. You see the anti-Semitism, the hatred. Jews are very afraid because they're a minority. Los judíos son muy débil en Latinoamérica. Son comunidades muy, muy pequeñas. En todos los países, Brasil, Chile, Argentina, todos esos sitios, los judíos están. Hay mucho antisemitismo y los judíos están están asustados. If you have the truth, why would you use violence? It doesn't make sense. Pero si uno tiene la verdad, ¿por qué uno va a usar violencia?
No tiene sentido. The second part is that... Y la segunda parte es que... You notice something interesting. Si notas algo muy interesante. That other nations suffer greatly from natural disasters. Que otras naciones sufren bastante de desastres naturales. You see this in South America where there are vemos esto earthquakes. En Latinoamérica hay terremotos. And many people die. Y muchas personas in mueren. In Asia. En Asia. People die from natural disasters. Hay personas que mueren de estos desastres naturales. If you'll notice, the Jews never suffer from natural disasters. Si notas que los judíos nunca sufren de desastres naturales. All the suffering of the Jews comes from the Gentiles, from the non-Jews. Todo el sufrimiento de los judíos vienen de las manos de los cristianos. O de, no, de todo el mundo, el resto del mundo. This is a los no judíos. This is a fact of history. Esto es un, es algo, una verdad que uno ve en la historia. And the question is why. Y la pregunta es ¿por qué? The answer is that in a way we recognize that the failure of the Gentiles is partly our fault, our responsibility. La respuesta es que si nosotros reconocemos que todas las fallas de las otras naciones es en parte a causa de nuestras, lo que nosotros hemos fallado. What does it mean to be a Jew? ¿Qué quiere decir ser judío? How is a Jew different from someone who's ¿Cómo not Jewish? Es el judío diferente de una persona que no es judío? God loves all of his children. Hashem, Dios, quiere a todos sus hijos. And every person is created in the image of God. Y cada persona humana es hecho o creado en la imagen de Dios. But the Jew has a special job to be a light to the world. Pero el judío tiene un trabajo, una misión especial de ser una luz a todo el mundo. Okay. If you, as a Jew, si tú como judía will perform a mitzvah, vas a hacer una mitzvah, cumplir con una mitzvah. It brings light to the Gentiles. Eso trae luz a los a las otras naciones. If you keep Shabbat, si guardas Shabbat, and feed the hungry, y si das de comer a los que tienen hambre, it brings light to the world. Eso trae luz a todo el mundo. ¿Qué? And that is the job of the Jew, to be a light to the Gentiles. Y eso es el trabajo del judío, ser una luz a las otras naciones. Well, then the opposite is also true. Pero entonces el opuesto también es verdad. If we're not living our lives properly, si nosotros no estamos viviendo nuestras vidas como se debe, it pushes the Gentiles further away from God. Eso empuja a las otras naciones más y más lejos de Hashem. It pushes them into going to war with God. Eso les aleja hasta el punto que ellos pelean, luchan, van a la guerra contra Dios. Now, how do you go to war with God? Entonces, ¿cómo uno va a la guerra contra Dios? What you do is you attack his son, the people of Israel. Lo que uno hace es uno ataca a su hijo, que es el pueblo de Israel. So therefore, we recognize así que nosotros reconocemos that Jew hatred is partially the responsibility and the fault of our own inadequate service of God. Entonces, nosotros reconocemos que este odio al judío que tienen las otras naciones es porque la causa es nuestro adecuada manera en que nosotros servimos a Dios. And therefore, when we have been persecuted, it would have been very easy to just say, well, look how bad these people are. But we have made the extra step always in looking at ourselves and self-reflecting and going,
we have not done our job adequately in being a light to the nations. As a result, the nations go to battle with God by turning violence against the Jewish people. So it's actually a perfect system. Jew hatred is the result that because we did not fulfill our responsibility properly as being a light to the Gentiles. Entonces es muy fácil de decir que ellos que son tan malos, son malditos, son personas malas y dejarlo así. Pero no, el judío siempre toma lo que están haciendo para dañar al pueblo judío y entonces nosotros miramos a nosotros mismos y decimos entonces, ¿qué falla tengo yo? ¿Qué no estoy haciendo yo? Y entonces está explicando de que que la nación judía siempre trata de mejorarse, porque entiende que si nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, cumpliendo con nuestra misión, y estamos siendo una luz para todo el mundo, entonces ellos no nos pueden hacer daño, porque quieren ir a guerra contra Dios. So to be a Jew means that you have a responsibility as God's true firstborn son, and that is to be a light, to be a priest for the entire world. That's what it means to be a Jew. That's how we are different. The Jew is different from the non-Jew in that our job is to represent God on earth. Entonces, ser judío es aceptar ser el hijo, el primer hijo de Dios, y entonces servirlo a Dios para en la forma de dar luz a todo el mundo, y que eso es lo que le hace al judío diferente a el ser humano, a las otras naciones, que nosotros somos como el hijo favorito de Dios. And everything I'm explaining to you is straight from Tanakh. Y todo lo que está explicando viene directamente de Tanaj, de la Torah. ¿Qué hay de cierto de cómo, si él sanaba, si él lo hacía en nombre de quién? Porque es porque ya explicó de que no existe. Que no existe, que no existió. Sí. Esa era la pregunta. No. Él en antes explicó de que no existía. No sé qué otra pregunta usted le vaya a hacer. She says it's very clear. There's really no other question. She was actually going to ask questions about, was it true that he healed or he didn't heal? And then Jennifer said, well, he already explained that he never existed in the way that he's written about it. Let me be very clear about this. Quiere ser muy claro de esto. We do have historians. Sí tenemos historiadores who tell us que nos dicen that the emperors of Rome que los emperadores de Roma have brought before them people who were blind. Que trajeron delante de ellos personas que eran ciegos. And Vespasian, who destroyed the temple, que destrozó nuestro templo, was able to touch their eyes and they could see. Les tocó los ojos y pudieron ver. He was able to touch their foot and a cripple would be able to walk. Él tenía el poder de tocarles los pies, y el que no podía caminar de repente podía caminar. Me quiere dar a entender de que existió. And they were born of virgins. Y que ellos nacieron de vírgenes. All of them. Toditos. All of them. That's right. Emperor Augustus. El emperador Octavius. Octavio was called the son of God. Lo llamaron el hijo de Dios. Conceived of a virgin. Que fue vino de una virgen. Nació de virgen. Buddha's mother was a virgin. La madre de la Buda también. Romulus. El Buda. Romulus. Rómulo. The founder of Rome. El fundador de Roma.
was conceived to a virgin. También él fue nacido de una virgen. Pero entonces todo eso son inventos, son fábulas. They're all fables. They're all Hercules, invented. They don't exist. We can keep going. Hercules. Hércules. Who do you think his mother slept with anyone? No. ¿Creen que la madre de Hércules se acostó con alguien? No. His mother was also a virgin. La madre de él también era virgen. Zeus made her pregnant. Made her pregnant. This is what you need to understand. Embarazada. In order to apprehend, to understand tenemos history, que entender la historia de esta forma. You have to stop thinking like a 21st century person. Tenemos que parar de pensar como una persona del 21st siglo. In the ancient world, if you could not heal the blind by touching them, make a person heal, take away their leprosy, make cripples walk, you might as well stay home. En los tiempos antiguos, si una persona no podía curar a los ciegos y también sanar a los enfermos y hacer a los cojos caminar y todo eso, entonces se deberían de quedarse en casa. You had better be the son of God. Uno tiene que ser el hijo de Dios. And that's what they were called. Y eso es lo que le llamaban. But in the ancient world, when they said the son of God, they really meant it. Y en el mundo antiguo, cuando ellos decían el hijo de Dios, I mean, ellos lo I mean, era el intento, I mean, era lo que ellos right, intentaban de decir. The son of a dog is a dog. Ah, porque el hijo de un perro es un perro. The son of a mouse is a mouse. El hijo de un ratón es un ratón. The son of a horse is a horse. El hijo de un caballo es un caballo. The son of God has to be a God. Entonces el hijo de un Dios tiene que ser Dios. Now, how do you become the son of God? Entonces, ¿cómo uno puede ser el hijo de Dios? God made your mother pregnant. Dios le hizo a esa persona, la madre de esa persona le hizo embarazada. So they, in a very, you know, one thing I'm showing you, the ancient pagan world from which Christianity sprang thought about these things in a very literal and logical way. En este, el mundo antiguo, por decir pagano, que creían en Dios, es el paganismo. Ellos tenían un sistema muy lógico de entender el mundo y de entender cómo eran sus dioses. And as I said before, although we have no historian, como él dijo antes, como nosotros no tenemos ningún historiador in the first century, en el primer siglo, who even mentions Jesus, que ni menciona. We have plenty of historians. Tenemos muchos historianos. That attest that Vespasian, Nero, que dicen Caligula, que Vespasian, Nero, all Nero, can heal the blind. Caligula, que todos podían, can make the deaf hear. Sanar a los ciegos y hacer a los sordos escuchar. These emperors of Rome were the most wicked, sick people you could imagine. Estos reyes de Roma, los emperadores, eran personas de los más enfermos que uno se puede imaginar. One other point I should mention. Otro punto que debe de If you look at the literature of the ancient world. Si uno mira la literatura del mundo antiguo. Resurrecting from the dead was commonplace. Eso de resucitar de los muertos era común. We find that people were resurrected from the dead in through all these gods. Uno veía esto por todos lados, que resucitaron de la muerte a través de esos dioses. That was not a big trick by the standard of the ancient world. Con el estándar del mundo antiguo, eso no era algo increíble. What is pasaba, o asombroso, asombroso. Que pasaba todos los días. Eso así pasaba siempre. The claim of Christianity. O sea, pero era la creencia de ellos, o sea, no en realidad pasaba. The claim of Christianity, however, that Jesus was crucified and died 6 hours later is unprecedented, because it usually took many days, if not a week, for someone to die on a cross. Entonces dice que lo que reclaman los cristianos
de que el Juan Carlitos murió y 6 horas después resucitó. No, que tomó 6 horas de morirse en la cruz. Eso sí fue algo que nunca había pasado antes. Eso era sin precedente. ¿Por qué? Porque dice que eso fue algo que cuando uno estaba en la cruz, que fue un castigo que hicieron en esos tiempos, duró hasta a veces una semana más para que la persona se muere. Yeah. A healthy person could be on, una persona on a sana, cross in Jerusalem, for a week before they die. Podría estar ahí colgando una cruz una semana antes de que se muriera. Because Jerusalem has very beautiful weather. Porque Jerusalén tiene un clima muy bonito. Except for maybe a very hot. A veces hay month in the summer. Un mes en el verano muy caliente, muy caluroso. And maybe one cold rainy month in the winter. Y tal vez un mes de mucho frío, de que llueve bastante en el invierno. Besides that, it's beautiful all the time. Y aparte de eso, siempre es un clima bello. So people would just take a long time to die. Entonces duraba mucho tiempo hasta que se murieron. So to die in 6 hours, that's quite a trick. Para morirse en 6 horas, eso sí es algo. But the point is that these claims that people were dead, healed blind. Pero lo importante que todas estas cosas que decían que pasó, que él sanaba a los ciegos, que resucitó de la muerte, toda la resurrección, todo eso. That is exactly how you would describe Octavius, the first emperor of Rome, the son of God. Eso exactamente es la manera en que uno puede describir a Octavio, que fue el primer emperador de Roma, que él era un dios. Para ellos. She says it's their God. For them. The Torah says that the Jewish people are an eternal nation, we are forever, and we will return back to the city Jerusalem, which we have done. He has kept his promises. We don't talk about fairy tales of virgin births, which is something that, how would you even know? I mean, doesn't even, you can't even witness a virgin birth. What would you witness? The witness of the Jewish people is something that anyone can see. And what you can see with the Jewish people is God preserved us despite we were the most persecuted people in history. We are not the only people who have been persecuted in history. There are many people who have. But in every generation, the nations of the world wanted to wipe us out. And here we are. And all the other ancient peoples have disappeared. God kept his promise. The Jewish people have survived the Holocaust. And we have come back to Jerusalem, and here we are, surrounded by enemies who every moment want to destroy us. But we are here because of something that we can see, and is that God kept his promise. Entonces la Torá habla de la nación de Israel, y que dice que nosotros somos un pueblo eterno. Eso quiere decir que nosotros somos para siempre, que nunca vamos a desaparecer, nunca vamos a morir. Siempre va a haber la nación de Israel. El judaísmo, la Torá, no habla de nacimientos de una virgen y cosas así, de sanar. Pero lo que sí habla del pueblo judío que va a regresar a Israel, a la tierra de Israel, de todas las esquinas del mundo, que va a regresar a Jerusalén. Okay. Es algo que nosotros y todo el mundo lo pueden ver. Pueden hacer testigo que Hashem está cumpliendo con su promesa a la nación de Israel. Okay. Aunque nosotros estamos aquí en Israel, en Jerusalén, y estamos rodeados de enemigos, que en cada momento ellos tienen la intención de hacer maldades y de destrozarnos. En cada generación habían naciones no judías que querían destrozarnos, y en cada generación superamos, y que estamos a través de todos nuestros enemigos, ahora seguimos vivos. Es algo muy muy milagroso que en toda la historia del mundo las otras naciones no han podido lograr,
naciones han venido y han muerto, naciones, civilizaciones, pero solo el pueblo judío se mantiene vivo, tal como sí. Y que eso nos enseña que Dios está cumpliendo con su promesa a la nación de Israel. ¿Quién? So, in short, we don't care if, we don't ask the question that Jesus exists or not exists. En breve, nosotros no preguntamos la, eso, que existió o no existió. The question is what the church teaches, is it of God or not? La pregunta que, que nosotros hacemos, los judíos, es si el cristianismo es una enseñanza que viene de Hashem o no. Right. In the book of Numbers, Bamidbar, chapter 23, verse 19. En el libro de Números, Bamidbar, capítulo 23, verso 19. The Torah says that God is not a man. Que Dios no es un hombre. He will never lie. Que he nunca va a mentir. He is not a human being. Que no es un ser humano. He will never change his mind. Que nunca se va a cambiar su forma de pensar. Look it up for yourself. Entonces, tú puedes ver, abrir la Torah y mirar ahí adentro, ahí donde dice. And therefore, tú misma lo puedes if anyone buscar. Comes along and says a man is God, we know it's a lie. Si alguien viene y nos dice que un hombre es Dios, nosotros podemos saber que es una mentira. So. But is pero, is sin attractive? El pecado es atractivo. El of pecado. Of course it is. Claro que sí. Of course it is. It's, of course. So I mean that's why are drugs illegal? ¿Por qué las drogas son ilegales? I've never done drugs, but I'm sure people nunca enjoy it. Nunca hizo drogas, but usó very, drogas. But it's very dangerous. Pero claro que es algo muy atractivo, why, pero es muy peligroso. Why isn't there a law in this country in South America that you can't eat rocks and dirt? I'm sure that would not be good for your health. ¿Por qué no hay ninguna ley aquí o en Latinoamérica que es prohibido comer tierra y rocas? Porque seguro que no es bueno para la salud. I'm sure it would kill you. Claro que a uno le mataría. But no one would eso. Want to. There's nothing, pleasurable about nadie it. Nadie le gustaría hacer eso, porque no hay ningún placer en comer tierra y rocas. My guess is that heroin is probably feels good. That's my tal guess. Vez puede adivinar que la heroína tal vez se siente muy muy bueno, muy bien, muy. And that's why the laws are that you're placer. Not allowed to have it. Y por eso mismo hay leyes que nos dice que no es permitido usarlo. The Torah never says that idol worship is not pleasurable. La Torah nunca dice que la idolatría no that, tiene su placer. That sin does not give us some momentary pleasure. Y que los pecados no nos dan un placer momentario. Torah is just saying, go after the permanent pleasure, the eternal pleasure. Don't trade away the eternal pleasure for a momentary pleasure. La Torah siempre dice, simplemente dice, que deberíamos de estar detrás del placer eterno. Que no nos ponemos a perder el placer eterno por un placer temporal, yeah. Momentario. I'm sure pork tastes good. Está muy seguro que el puerco, el cerdo, es riquísimo. I've never tasted it. Aunque nunca probó. But billions of people can't be wrong. Pero ¿cómo puede ser de que billones de personas están equivocados? But the Torah says, as a Jew, it will damage your soul if you eat it. Pero la Torah dice que como judío, comer eso le va a hacer daño al alma. We don't say that all these religions don't give people pleasure. Nosotros no decimos que todas estas otras religiones no dan placer a las personas. I'm sure it's as pleasurable as lobster and bacon. Sí, él está muy seguro que da tanto placer como la langosta y el ¿cómo se dice? But, los camarones. No, eso de puerco que se hace así. Bacon.
well, asados. Pork, yeah. No sé, puerco. Yeah. Salchichas. It will damage your, you'll damage your soul. Embutidos. Eso hace daño al espíritu, mucha grasa. Al alma. Eso hace un daño al alma. And the last part I will say tonight. Y la última parte que él quisiera decir is that Christianity is the worst, most horrible form of idolatry. Es que el cristianismo es el más horrible, peor forma de idolatría que hay. Wow. Now, I'll explain why. Y va a explicar por qué. And you'll notice, vas a notar, in the Ten Commandments, de que en los diez mandamientos, so first we're told, I am the Lord your God. Primero dice, yo soy Dios, tu Dios. The very next thing the Torah says, y de ahí, lo que dice después, inmediatamente después, lo yilecho elohim achem al panai. Do not have any other gods on my face. No hagas ningún otro Dios en mi cara, literalmente. That means don't encima de mi cara. Try to believe in me and add another god to me. No intentes de creer en mí y de ahí añadir otro Dios encima. It's the next commandment that's one less, don't worship statues. That's after. Why is dice que no hagas idolatría a las estatuas, imágenes. Why is después de eso? Why is Christianity the worst poison, the worst idolatry? ¿Y por qué el cristianismo es el cómo se dice, el veneno peor que hay? And the greatest enemy of the people of Israel. Y el enemigo más grande de Israel. Wow. Because porque the Christian believes in the Father, believes in God. El cristiano cree en el Padre, cree en Dios, so el Eterno. The Christian, she is really married to God. But what she does is she has a boyfriend on the side. That is much worse. That's adultery. That is much worse than two people who are not married, who are just together. Do you understand? So el cristiano, por decir, está casado a Dios y tiene un ídolo como al lado. Por decir, es por decir estar casado. Un adulto. Una vez eso. Un adulto. That means un Christianity adulto. Is true adultery. El cristianismo es adulterio. Because the Christian believes in the Father. Porque el cristiano cree en el Eterno, en el Padre. But she gets a text message pero from her boyfriend too. También tiene su, ¿cómo se dice? Su novio. Enamorado. He has another girlfriend besides his wife. Es como que él tiene una novia, una enamorada, aparte de su esposa. And God says, if you're going to be married to me, y Dios dice, si tú vas a estar casado conmigo, si nosotros estamos casados, you better not have anyone else. No puede ser que vas a tener a otra. After that, the next level down from that is people who just worship statues. They're not married. It's a sin, but they're not married to God because they have no relationship with the Father. But the Christianity is the worst and the most horrible form of idolatry because it is adultery. The Christians believe in God, the Father, but yet they have a girlfriend on the side. That's the worst thing you can do. And this is why Christianity has committed the greatest crimes in history, because it is the most sinful expression of religious worship that has ever been invented. Entonces, dice que eso, por eso mismo es que el cristianismo ha sido la nación o la filosofía más peligrosa en el mundo y ha hecho más daño de todos porque cree en el Padre y también tiene alguien al lado y entonces un ídolo. Eso es algo peor que una persona que hace imágenes y estatuas y van alabando a las estatuas y no tienen concepto del Padre, pero esto es peor.
Es peor. Y también hacer daño a la nación de Israel y al mundo con, en el espíritu de tener esa relación con Dios y también a otro, eso es lo peor que hay. And that's why Christianity has been and will be until the Mashiach comes, the great enemy of the Jewish people. Y por eso mismo el cristianismo ha sido, será, es y será el enemigo número uno, más grande del pueblo judío, hasta que venga el Moshiach. You understand that? ¿Entienden ahora? Sí. So, when you see Christianity, tremendo. Run. Dice, cuando uno ve cristianismo, corre. Sí, sí, aléjate. Sí, sí, now. Right out our window. So, what's interesting is that, you know, the Torah commands us to keep things, to keep Shabbat, to la eat Torah kosher. Nos manda guardar Shabbat, guardar kashrut. But we're commanded to love God and to hate idolatry. We're commanded to. Pero también es una obligación, un mandamiento, que amar a Hashem y odiar a la idolatría. Now, how do you command somebody's emotions? ¿Cómo podemos obligar a una persona a amar? How do you find a certain type of worship disgusting? ¿Cómo podemos encontrar a una forma de alabar asquerosa? You have to know what it really is in order to understand how toxic it is to a relationship with God. Entonces nosotros tenemos que entender lo que es, para entender lo tóxico y lo venenoso que es a nuestra relación con nuestro Padre, el Eterno. Anyways, I just want to say to each and every one of you, Él nos quiere decir a cada uno de nosotras, welcome home. Bienvenidas a casa. Thank you. Bueno, yo por mi lado, yo estoy muy agradecida. She's very grateful. Porque si había, como se dice, un des que no conocía, completamente lo que es esto de Juan Carlito, pero ahora ha quedado claro. She never fully understood what is the story with Yoshka, but she says now it's clear. It's much clearer. Más claro, más transparente. It's more transparent. Porque yo tengo mucha gente conocida en Ecuador. A lot of people who she knows in Ecuador. Muy temerosos, muy temerosos, gente muy temerosa. With a lot of Yirat Shamayim. Pero hay que rescatarlo a esa gente de allí. We have to rescue those people from there. Porque esto que usted me acaba de explicar, because this, what you've just finished explaining, they don't know. Yo era una de ellas. She said she was one of them. Yo estaba guiando a miles de personas, thousands of people, a caer en este error. To fall in this sin. Me siento yo ahorita con una carga grande. She feels a big burden. Que este conocimiento es profundo. This very deep understanding. Y hay que ponerle mucha sabiduría. We have to put a lot of wisdom. De parte del Eterno. On the side of, you know, from Hashem. Para poder explicarles a ellos. In order to correctly explain this. Yeah. Y yo sé que el que es de Hashem, es de la persona, esa alma judía, va a entender, va a captar rápido. And she says she knows that the Jewish soul will understand and will catch it. Very quickly. Va a salir. And they're going to come out. They just need to hear. And please, God, we'll be able to translate. Bezrat Hashem, vamos a poder traducir todas estas enseñanzas que estamos haciendo. Es muy bueno. Créamelo que este es un regalo de parte de Hashem. This is a gift from Hashem. Yo lo voy a guardar mucho en mi corazón. She's going to keep it in her heart. Para mí es una joya. It's a pearl. It's a jewel for her. Que ha despertado en mi alma. It's awakened inside of her soul. De lo que usted me ha enseñado. What you've just taught. Yo sé que me voy a tocar con gentes. She knows that she's going to come into contact evangelical. With Christian evangelical people. Porque por eso estoy aquí en Israel. Because this is why she's here in Israel. En un proceso de conversión. In a process of conversion. Que durante el 2006.
that since the year 2006, llegó este conocimiento, this understanding arrived a to, toda her, mi familia. To her and her whole family. Razón por la cual mi hija Yemima, this is why her daughter, Yemima, Hakdosha, ella tomó la decisión de venir acá directamente a la fuente. She made the decision to come directly here to the fountain of Torah. Y yo como madre no me negué. And she, as a mother, did not deny her that. Y aunque ella hubo este atentado, even though there was this terrorist attack, de este árabe que la mató, this terrible Arab who killed her, todo esto este plan de parte del Eterno, this plan on the part of Hashem, de es que toda mi familia venga al judaísmo, that all her family should return to Yiddishkeit, aunque todos ya ellos estaban caminando, estamos caminando, they've already been on the derech, all of them are on the path already. Tres hijos más están en Ecuador, other children are in Ecuador, y lo que usted me ha acabado de enseñar, and what you have just finished teaching, mi hija y mi persona, she and her daughter together, vamos a transmitírselo, they're going to transmit this and to pass it on to them, para que eso quede bien claro, so that it could be very, very clear. Yeah. Y bueno, yo le doy, well, toda raba. She gives you, she thanks you very much. Y bueno, yo le agradezco thank por you lo from que Hashem, usted, she says. Precisamente está estudiando a profundidad esta materia. Right now she is learning very profoundly. Porque el Eterno lo va, lo está usando. Because Hashem is using. Oh, I'm sorry. You are studying this very deeply. Because Hashem is using you as an instrument. Yeah. Yo sé que esto es más profundo todavía. She knows that this is even deeper. It goes y even el Eterno deeper. Lo va a usar a usted. And then Hashem is using con you. Mucha más multitud de gente que está metida en el cristianismo. And more and more and more multitudes of people that are stuck in the Christianity. Y el plan del Eterno es llevarlo a las naciones. And then the plan of Hashem is to take this to the other nations. Yeah. Y tener esa oportunidad to take this, to have this opportunity, de en una conferencia in a conference, coger a muchos líderes pastores evangélicos to be able to gather many, many evangelical leaders and pastors. Esto es como poner al frente a la gente, it's like putting in front of these people, y coger una mitralleta y comenzar a disparar, and it's like taking a gun and just shooting everyone down. Ya, esto es algo tremendo porque le vamos a matar al Dios de ellos. Because we're going to kill their God. Ya. I thank la you. Idolatría. Idolatry. I thank you very, very much. Le agradece mucho. Para esas palabras. Look forward to working with you. Y él tiene muchas esperanzas de trabajar junto con usted. Baruch Hashem. On a personal note. Y en una nota personal. I'm so sorry about your loss. Él lo siente mucho de su pérdida. An unimaginable loss. Era una pérdida que ni se puede imaginar. That your child was murdered. Es que su hija fue matada. By our enemy. De por la mano de nuestro enemigo. Claro. And she died al Kiddush Hashem. Y que ella falleció al Kiddush Hashem. Baruch Hashem. And may Hashem continue to comfort you and all those who knew and loved your daughter. Sí. Y que Hashem continúe de dar consuelo a usted y a todos que quisieron, amaron y fueron amigas de ella. Okay. Let us work together now. Vamos a trabajar juntos ya ahora. To translate. Para traducir everything todo into Spanish. A español. So that people could hear, para que la gente pueda escuchar, and come to the God of Israel, y regresar al Dios de Israel. Ken. Yo sé que esto no es casualidad. She knows this isn't a chance meeting. El Eterno ya lo tenía programado. She knows that Hashem already planned this, solamente had it programmed.
se está esperando el día, just, la hora, waiting for the day, el and momento the hour, and the moment, para poderme encontrar. So that we could, yo hago mucha tefilá. She davens a lot. Por eso aquí estamos con mi amiga, this is why we're here with compañera friends, de estudio Jennifer. De Torah. She's also in Mahon Roni learning Torah. En Mahon Roni hay muchas jóvenes. There's a lot of students there. Argentina. From Argentina. Ecuador. Ecuador. De Brasil. Brazil. Colombia. Colombia. Ya. México. México. Que ella, hay muchos judíos allá. A lot of Jews over there. Ellas escucharon allá. Esa alma judía escuchó la voz. That Jewish soul heard the voice. De la Torah. Of the Torah. Y despertó. And woke up. Para hacer la diáspora de venir. So that they, from the diaspora to come here. Y yo en este caso, and she's saying that she, in this case, estamos en un proceso de lucha. They're in a process of fighting. No fácil. It's not easy. Porque lo poco que había aprendido en Ecuador, because the very little bit that she was able to learn in Ecuador, era nada. Was nothing. Nada. Al venir acá, now, upon arriving here, un rabino, su estudio muy bueno. One rabbi, una esposa teaches de rabino very well. Muy bueno. Another, the wife of another rabbi, mucha, another teaches very well. Mucha lluvia de bendición. Lots and lots. She says she's receiving a lot of rain of blessings. Yo me siento. She says she feels muy feliz. Very happy. Porque la muerte de mi hija, because the death of her daughter, hizo despertar a mucha alma judía, made a lot of Jewish souls wake up, agarrarse más de la Torah, and to really, really cling to the Torah, porque tighter. Siendo mi hija una persona no judía, goyim, como dicen aquí, because being that her daughter was a person who, like they say here, was not Jewish, goya, to come so far, y morir por la Torah, and to die for the Torah. Porque ella decía, cuando estaba viva, because she said when she was alive, mamá, no hay tiempo. She said, Mom, there's no time. Ya viene Mashiach. Mashiach is coming. Y yo necesito estudiar and más I Torah. Need to learn more Torah. Ella dejó todo. She left everything. Ella ha dejado toda su familia. Jennifer has left her whole family. Su esposo vendió su casa. Her husband vendió sold todo. His house. Sold all his property, everything. Ella ha sufrido mucho aquí she en suffered en a Israel. Lot here in Israel. Hambre. She's a frío. Hunger, cold. Su familia vino en este año. Her family came this year. Su esposo estuvo aquí en Israel. Her husband was here in Israel. Solo llegó hasta el aeropuerto. He only arrived at the airport. Lo metieron preso. And they put him in jail. Y lo they deportaron. Locked him up and they deported him. Vuelta a Ecuador. Back to Ecuador. Pero ellos siguen con la lucha. But they keep on fighting. No han dejado de amar al Eterno a pesar de todas estas cosas. They have not stopped loving Hashem. Even though all these terrible things have happened. ¿Por qué? Porque why? Dentro de nosotros, because inside of us, el amor a la Torah, the love for the Torah, el amor al Eterno, the love of God, es tan grande, is so big. Y yo también como madre lo digo. And she says also, si as tengo a mother, que morir por la Torah, if I have to die yo for the muero Torah, por la Torah, I'll die for the Torah. Todos nosotros estamos, all of us, exponiendo nuestras vidas. We're y all no here, importa, putting our lives porque in front si, of us. Para eso estoy matter. Aquí, porque yo quiero aprender de la Torah. And that's why we're here, because we y también want to learn the Torah. Ir a mi país. And to go back to her country. Lo que usted me enseñó ahorita. Exactly what you taught us today, right now. Enseñarlo. To teach that. Es más, invitarlo and a mi more, país a usted. To invite you para que usted to vaya come to Ecuador, so you can go hacer there. Hacer una conferencia. Make a conference. Porque yo en Ecuador tenía tres programas radiales. Because in Ecuador she had three radio programs. Y predicaba yo. And she preached. Una mentira. A lie. Y la gente lo creía. And everyone believed lloraba. Her. They cried. Y se sentía bien. They felt good.
por algo que había escuchado, que le había traído paz a su alma. Because she had said something that brought peace to pero their no souls. Era una palabra buena. But it wasn't a good word. Pero ahora, si van a escuchar la Torah, but now if they're gonna listen to the Torah, la verdadera Torah, the true Torah, la verdadera palabra the true del Eterno, word of Hashem, yo creo que ellos van a resucitar. She thinks they're gonna resurrect. Porque ellos están muertos. Because they're dead. I think that this brings us to a full circle. Esto, piensa que esto nos trae a un círculo completo. Because I began this evening by saying how deeply humble I am to be here. Él empezó esta noche diciendo que él se sintió muy humilde estar aquí delante de usted. And I'm very grateful for está your muy words agradecido and for your love for Hashem. Por sus palabras y su amor a Hashem. We have a lot of work to do. Y que tenemos mucho trabajo que hacer. Sí, mucho. Yo digo, bueno, tengo 57 años y digo Hashem. 56 no es, years old. Yo trabajé prácticamente con muchos pastores desde los 8 años de edad. Ever since, desde los 8 años, ¿usted? Sí. Since she was 8 years old. Hasta los, been working 40, with preachers and hasta pastors. Los, hasta los 40, hasta los 48 until años. She was 48 years old. Dentro de la iglesia. Inside of the evangelical church. ¿Qué he sacado de esto? And what has she taken from this experience? Cuando yo vengo al judaísmo. Nothing. Y comienzo a escuchar lo que es el judaísmo. What Judaism is about. Mi alma se despierta y yo digo, ¿a dónde estuve todo este tiempo? Said, where was I all this time? Que no había escuchado esto algo tan maravilloso. This so, something so amazing. Yo comencé a llorar. She started to cry. Y a llorar. And cry. Yo no dormía. She didn't sleep. Mi estómago y mi garganta se cerraron. Her stomach and her throat closed. No podía comer la she comida. Couldn't eat the food. Yo solamente así era llorar. She just wanted to cry. Llorar. And cry. Porque no había respuesta que alguien me diga qué pasó aquí. Because there was no answer. Nobody who could tell her ¿qué what hice happened yo? Here. Y yo lloraba porque he conducido a almas a creer a esta mentira. And she cried because she guided souls a algo que no existe to believe this lie. Shut
Tadir.